noches, sean bienvenidos a Irreverentes en esta noche para discutir los temas de coyuntura. Hemos estado prácticamente más de un mes hablando de la situación política del país. Hoy día vamos a voltear a otro problema igual o quizás más importante. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Andrés, hola contertulios, hola contertulia. Saludos a todos los argentinos, bien por ustedes. Saludos a todos los mexicanos, mal por ustedes. Saludos a todos los polacos, bien por ustedes. Y bueno, etcétera. Sí, yo he lamentado lo de México, la verdad, hoy. Quería que pase. Kiara San Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, feliz por Argentina, pero triste porque el fútbol sea un deporte de marketing en el que raleen algunas selecciones como Rusia, que nos podría estar dando sorpresitas. Sin embargo, hay que estar felices porque Latinoamérica está ahí dando una digna batalla. Totalmente. Javier García, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Kiara. Sí, no, feliz por Argentina. Mi coincidencia. ¿Qué tal, Alem? Buenas noches. Alem Kisbert. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás, caballero, señorita, joven? Buenas noches y, por supuesto, gracias por seguirnos en Avia Yala. Buenas noches, público. Bueno, no es que el tema político sea suspendido en nuestro país. Más bien, seguro habrá mucho que hablarse. Pero, sin duda, algo que ha estado sucediendo y se ha estado hablando también hace ya varias semanas es de que Bolivia está siendo azotada por una gran sequía. Pero no solamente Bolivia, estamos hablando de una cantidad importante de países por el fenómeno de La Niña, que es un fenómeno que provoca la sequía bastante brusca en ciertas regiones e inundaciones en otros. Y, obviamente, esta sequía, que vamos a decir es la más larga en este siglo, dice, se estima que empezó en el septiembre del 2020 y se extiende hasta ahora. Eso son de cerca de 3 años de que se mantiene y se espera de que allá por marzo concluya, pero es la prolongación más larga que ha tenido en este siglo. Sucedió lo mismo por la década de los 50 en el siglo anterior, pero bueno, es algo bastante extraño y bueno, bastante lamentable, sobre todo para las personas que están más propensas y más cercanía pues con los fenómenos climatológicos, como en particularmente el campesinado, que está viviendo y sufriendo pues esta sequía de un modo bastante directo. Otro efecto de esta sequía es que los focos de calor se multiplican, los incendios se multiplican. El día de hoy Bolivia fue el tercer país con mayor número de focos de incendios en el mundo, solo detrás de países como Sudán, Nigeria y Sudáfrica, y de ahí seguía Bolivia. ¿Por qué digo esto? Porque se ve que es una misma franja dentro del globo terráqueo que afecta a África, que afecta a América Latina y probablemente también a Australia, ¿no? Bueno, está pasando eso y el gobierno nacional ya hoy día afirmó que va a llevar a cabo un plan de emergencia, un plan plurinacional de inmediata contingencia con respecto a este fenómeno. Estaremos viendo qué se planea hacer, si es suficiente, qué está pasando con el mundo, entre otros temas. Vamos adelante con la nota, por favor. Esto ya es infierno. Miren, compañeros, lo que han hecho los compañeros que han prendido el fuego. Miren, compañeros, miren la llama, a unos 30, 20 metros de altura la llama. Ven la intensa humareda que hay acá en este sector de la Sunta. Hoy día se declara una emergencia municipal en el municipio de Los Blancos. Se están haciendo brigadas voluntarias de los hermanos del lugar. Por intermedio de la subalcaldía Songo, realmente nos declaramos en estado de emergencia por los diferentes incendios forestales. El gobierno autónomo departamental de Santa Cruz ha formalizado ante la Fiscalía Departamental 4 denuncias penales por los ilícitos de incendio y destrucción o deterioro de la riqueza nacional. El viento hace imposible prácticamente el control de las llamas aquí en el fuerte de Samaipata. Comprender la intervención inicialmente en 53 municipios de 8 departamentos de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Solo Beni Pando aún todavía no llegó reportes, pero
del resto de los 7 departamentos ya llegaron los reportes por afectación por la sequía más que nada. Son 1.296 familias que están siendo afectadas. En realidad son las 36 comunidades que cuenta Pasurapa. Si pones lo que es la agricultura, a veces también los precios no acompañan o las lluvias también no acompañan, pero sí el forraje le sirve de mucho lo que es al ganadero para que se pueda alimentar. Y bueno, escuchábamos a probablemente un dirigente, si no me equivoco, de Pasurapa, que daba una cifra de más de 1.000 familias afectadas en su municipio. La estimación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es de que a nivel nacional 102.440 familias estarían siendo afectadas por este fenómeno. Vamos primero contigo, Javier, por favor. Ya, el tema es extremadamente extenso, así que me voy a centrar en algunas ideas principales y luego ya dependiendo de cómo vayamos, vamos cubriendo varias cosas. Claro. Primero, idea central. Bolivia es uno de los 10 países más vulnerables del planeta al cambio climático. ¿Ya? Uno de los 10 más vulnerables. Somos el segundo más vulnerable en Latinoamérica detrás de Haití. ¿Ya? Esto se da porque tenemos varias ecorregiones que son susceptibles de manera extrema al cambio climático. Particularmente tres. El altiplano, el Chaco y los valles interandinos secos. Es decir, los valles que si quieren ustedes se extienden desde Oruro hacia Cochabamba en longitud y desde el norte de los valles de La Paz hasta Tarija, ¿ya? Esas zonas son las tres zonas más vulnerables al cambio climático. Aparte está el Beni, por motivos de inundación, no por motivos de sequía. Ahora, efectivamente la mayor parte de los focos de incendios se han concentrado en el área de Santa Cruz y son terribles biológicamente, pero no son críticos para las personas que viven ahí. Ahorita podría desarrollar eso, pero yo creo que lo fundamental de lo que está pasando es que hay, como decía muy bien Andrés, una sequía de 3 años que se ha ido extendiendo. Todavía no se ha mostrado eso en caudales de ríos. Los caudales de ríos están bastante bajos, pero todavía mantienen un flujo constante. Entonces, toda la agricultura que depende del río todavía no está en problemas. La agricultura que depende de precipitación, es decir, de pozas o de lluvia directamente, esa es la que está más en riesgo. Ahora, obviamente este no es momento de siembra, debería darse el momento de siembra recién para carnavales, que se combina con eso, pero si no llueve de aquí hasta febrero, todo el año agrícola podríamos tener problemas en rendimientos, particularmente en estas tres zonas, altiplano, valles interandinos y el Chaco. Muchas gracias. Ale. Sí, a ver, no sé por dónde empezar, igual el tema es un ampuloso y complicado, ¿no? Porque por un lado es el tema del conflicto natural, por así llamarlo, todo lo que es el calentamiento global, la contaminación que va más allá del margen nacional. Y entonces son elementos que sí contribuyen a este tipo de problemas, en este caso la sequía o el desabastecimiento del agua. También hay elementos nacionales donde son preocupantes, el tema de los altos niveles de deforestación que hay. Solo entre el 2021 y el 2022 se estima que 291 hectáreas de bosque fueron devastados. Y no hay una política de reforestación, generar empresas más de renovación, digamos. Por ejemplo, en Quime el tema del eucalipto son empresas, no sé si legalmente constituidas, pero la población se organiza para ir reforestando, ir regenerando esto, contribuye a su economía y obviamente a la calidad ecológica que tiene esta población. Me parece interesante, pero no veo políticas reales desde el gobierno en este escenario. Creo que una gran culpa de todo esta, si es que podemos encontrar culpables, es el tema de las autoridades municipales, no solo de La Paz, no solo de los 9 departamentos de las ciudades principales, sino también de las zonas rurales, que no veo el interés mínimo de poder generar políticas de reorganización, de reutilización del agua o por lo menos de menos consumo. Ahí va un debate interesante. Por ejemplo, las empresas o las familias que han empezado a abrir con mayor cantidad, solo en Pampajasi hay como 15 lavaderos de autos y la cantidad de agua que utilizan es realmente sorprendente. Y parte de ahí que la alcaldía debería regular por un lado, pero parte de ahí que es la necesidad económica
porque obviamente no hay fuentes de trabajo, por un lado. Segundo, también viendo como culpables al municipio de La Paz. El 2016 ya tuvimos el conflicto del desabastecimiento del agua en gran parte de la ciudad de La Paz. En función a esto, el gobierno, plausible por ese elemento, ha generado o ha empezado la construcción de una nueva represa en la parte posterior de la represa antigua de Jampaturi. La pregunta es, los ciudadanos de Jampaturi, de la comunidad Jampaturi, que van un poco más de los 2.500 habitantes, ¿tienen agua potable? Y la respuesta es obvia, no tienen agua potable. Siguen utilizando el agua de las sequías para el consumo humano, de las sequías, de los pozos o a una que otra persona ha logrado generar desde la represa con tubos artesanales hasta sus domicilios. ¿Eso qué es? ¿Ausencia municipal? ¿Ausencia del Estado desde las autoridades municipales? Por supuesto que sí, culpables hay. Y entonces, me preocupa ese tipo de escenarios. El 2016 tuvimos un problema, el 2020 vuelve a surgir el problema y en esos 4 años anteriores, ¿qué se hizo? Y desde 2020, sin las estadísticas, ya se plantea esto, ¿qué se hizo hasta el 2022? Ni siquiera a los ciudadanos nos advierten. Entonces, eso es un problema realmente preocupante. No, yo me quedo con eso, Andrés, en este momento y después toco los otros temas. Perfecto. Kiara. Bueno, hablando en sí del tema de la sequía, hay que ver que hay cosas que nosotros podemos hacer como Bolivia para, digamos, paliar el tema de la sequía, para llevarlo mejor, para que afecte a menor cantidad de personas, a menor cantidad de animales, de plantas, de nuestra flora y de nuestra fauna. Sin embargo, como tú bien mencionabas, Andrés, el tema de la sequía es un tema global y es un tema que obedece a y que se da por el cambio climático y por el calentamiento global. En este sentido, hay que ver qué porcentaje nosotros tenemos como país de contaminación. Uh-huh. Anualmente nosotros no tenemos ni un 1% de la contaminación global. Los productores y los que sacan petróleo y lo producen son los que contaminan el 70% de la contaminación global que hemos tenido hasta ahora. Las grandes empresas, y no te estoy hablando de solo los que fabrican celulares, te estoy hablando de petróleo y combustibles fósiles, son los que contaminan 70%. Si el mundo se planteara pasar a energías renovables, a energía nuclear y otras, que lo han investigado científicos, que han escrito muchos artículos al respecto, podríamos acabar con el 50% de la contaminación global. Tenemos cumbres del clima donde participamos también nosotros, participó me parece el año pasado Luis Arce, donde nosotros y otros países planteamos incansablemente que tiene que haber un cambio de modelo económico, porque finalmente, ¿qué hacen todos los países del mundo? Los más contaminantes del mundo son China, Estados Unidos, India. ¿Qué hacen estos países? Deciden sobre todo por su economía y hacen que nosotros seamos el patio trasero del mundo, nosotros no tenemos que contaminar, ellos pueden seguir contaminando. Es cierto y hay que decir que China y Rusia, que están entre los más contaminantes, han sido los únicos que han cumplido sus metas dentro de estas cumbres. Pero hablando de Bolivia, nosotros podemos participar de estas cumbres, podemos y podríamos y deberíamos hacer más alianzas con otros países para seguir denunciando esto, pero en ese sentido, como que lo que podemos hacer es paliar los cambios estos, ¿no? Hablando de eso, el tema de incendios, hay que tomar en cuenta de que los incendios, la mayoría de los incendios que se dan en el país y en el mundo son gracias a acciones del hombre, ¿no? O sea, no es que la mayoría de los incendios se dan porque cae un rayo o porque hay mucho calor. Sí se amplían por la sequedad y se amplían por los vientos. Sin embargo, la mayoría de los incendios que ocurren en el país son por acciones del hombre y la mayoría son por chaqueo, ¿no? Para las tierras que se desborda y que termina en un incendio. En ese sentido, hay cosas en la normativa nacional que hay que ver. Está la ley 1700, que estaba antes del gobierno del MAS, pero sus reglamentos se cambian un poco y hay una intención ahí del legislativo de que si bien hay territorios donde ya se ha deforestado muchísimo, que esto no se convierta en bueno, ya se deforestó y no se puede hacer nada al respecto, sino controlar que los territorios que se han deforestado
incluso antes, en años anteriores, haya un porcentaje que se haga una reforestación y que se quede en qué se va a reforestar, si se va a plantar otro tipo de plantas, pero que sea algo productivo para la economía y que vuelva a, de alguna manera, regenerar el ciclo ambiental y no que no se quede esa tierra muerta. Sin embargo, esta ley se ha generado, pero no se ha aplicado en mucha medida. Más que las leyes, el problema es la aplicación de las mismas. El Ministerio de Medio Ambiente pareciera que no ha hecho el trabajo porque, bueno, vemos que todavía tenemos altos índices de deforestación. Luego, en la ley 337, que ha sido muy polémica, porque algunos le decían la ley del perdonazo, los más ecologistas, ha sido en función a que muchos productores agrícolas, estaba permitida la frontera agrícola hasta 5 hectáreas. Esta ley amplía la frontera agrícola. ¿Por qué? El argumento que tenían muchos productores era que como tienen que dejar descansar la tierra una vez que producen mucho, no podían subsistir con solo 5 hectáreas por el tema de rotación de tierra. Entonces se amplía la frontera. Pero aquí hay un gran problema. No es lo mismo que alguien que amplía su frontera, un campesino, digamos, pequeño productor, queme y se le dé una multa, a que un grande agroindustrial que tiene 40.000 hectáreas de soya queme y se le dé la misma multa. Y ahí es lo que la problemática que se plantean desde los ingenieros ambientales en el país, porque debería dentro de la ley haber una diferenciación. O sea, no le podemos caer con la misma multa a un pequeño campesino que a un grande agroindustrial con cantidades industriales de soya, que también, hay que decirlo, contribuyen a la sequedad de la tierra y a la sequedad del ambiente. ¿Por qué? Porque, claro, para algunos agroindustriales es fácil, van, queman y pagan la multa por quemar, pero no es lo mismo para los pequeños campesinos y no deberíamos dejar que esto pase. Entonces, lo que se debería plantear y el debate debería estar en qué actores están generando estas quemas y cómo se pueden evitar. Número uno, cambiar el tema legal, de que no sea lo mismo que un pequeño campesino queme por chaquear a que queme un grande industrial, porque el grande industrial paga la multa y ya está. Luego hay que ver los mecanismos. Hay mecanismos para evitar lo mayor posible estos accidentes de la quema. Se tiene que cortar alrededor del territorio, ver un territorio más reducido. Cuesta más. Los agroindustriales no lo pagan, los pequeños productores menos. En eso tendríamos que enfocarnos, pero hay que ver el tema legal y el tema sobre todo de que se aplique en estas normas. Como digo, el gobierno del MAS ha puesto normas para un porcentaje de estos territorios deforestados que se los reforeste, para que cuando se quita madera de los bosques haya un porcentaje que no se toque, o haya un porcentaje que se reforeste o se use de una manera ecológica en la que los ingenieros agrónomos vean conveniente. Sin embargo, esto no se aplica, hay que decirlo, esto no se aplica, y ese es el mayor problema que contribuye a los incendios y a que la deforestación siga ocurriendo. Eso por ahora. Perfecto. Mauricio. Sí, varios puntos. A mí no me gustó, me parece que fue Calvi Montes, viceministro, me parece, del Movimiento del Socialismo, que dijo, hay países donde se quema más. Ya, bien, pero no por eso está bien que se queme en Bolivia, ¿no es cierto? Igual me acordaba de una desafortunadísima frase del ex vicepresidente Álvaro García Linera, que decía, no podemos ser guardabosques de los países industrializados, de los países capitalistas. Ya, no podemos, pero es que ser guardabosques también beneficia a Bolivia. O sea, hay que ser coherentes. Hubo una serie de discursos que, más que doble moral, yo lo considero como poco estratégicos. ¿Por qué? No quiero decir, primero van a la ONU y dicen vive el medio ambiente, y después vienen y construyen el Vara y el Chepete que contaminan tanto. Yo creo que es más bien que hay un sector en el gobierno, hubo un sector en el gobierno durante 14, 15 años que quería hacer algo y otro sector que quería hacer otra cosa y nunca coordinaban. Me acuerdo que un excelente docente de Derecho Ambiental, que valga la aclaración, trabajaba en el Ministerio de Medio Ambiente del Movimiento del Socialismo y era bien masista, me decía de manera bien chistosa, hemos hecho muchas leyes, el MAS se ha encargado de promover muchas leyes, pero a mí me parece muy chistoso cuando vas a los actos de inauguración de las leyes y te los dan en el papel más contaminante posible. O sea, al menos ahí podrían contactar a alguien para... Y es justamente la falta de coordinación que yo encuentro. Yo creo que hay muchas leyes, muchas normas, la propia constitución política, que lamentablemente no se cumple, brindan muchos beneficios respecto
al tema medioambiental. Bueno, después voy a contar esto, no vale la pena ahorita. Pero no se cumplen, no existe el procedimiento para que se cumplan. Y ahí me voy a alguna charla que tuvimos alguna vez, o que yo recuerdo que tuvimos alguna vez, que era, a mí me gusta mucho que no se lo sienta al ministro de Salud. Es bueno que no se lo sienta al ministro de Salud. Es bueno que no se sientan a ciertos ministros. Al ministro del gobierno, por ejemplo, no sé si se lo debería sentir mucho, por ejemplo. Pero un ministro que debería de sonar muchísimo es el del medio ambiente, porque debería no dejar de dar iniciativas, no dejar de interpelar a la sociedad, no dejar de interpelar a las empresas grandes, como dice Kiara, no dejar de interpelar al propio Estado. Pero no se lo siente. Me parece que se apellida Santos, ¿no es cierto? No estamos seguros, porque no sabemos, porque lamentablemente es una de las carteras de Estado que ha quedado en, no voy a decir en el olvido, pero sí en el, bueno, a ver si haces algo. Y eso es un gran problema. En serio, hay una ausencia de Estado en términos medioambientales. Y esto sin hablar de los decretos supremos, nada que posiblemente los toque después. Pero eso es peligroso. En primer lugar, la ausencia del Estado central. Y en segundo lugar, ¿qué está haciendo el gobernador de La Paz? O sea, yo entiendo. No puedes... Es que sí puedes prevenir, sí puedes prever que va a pasar esto. Justamente como tú lo señalabas, desde el 2019... Desde el 20, septiembre del 20. Que se sabe que va a pasar esto. Que se sabe que cada ciertos meses van a haber conflictos. ¿Cómo no prevés? O sea, en serio, es y ahí es lo que dice Alem. Falta de Estado, pero de gobernación. Falta de Estado de los municipios. En verdad, el término medioambiental, o sea, todo lo que es el tema medioambiental, es un adorno. Y eso está muy mal. Y eso tiene que ver, y con esto termino este primer punto, con que es igual que la justicia, es un problema estructural. Y no lo estamos viendo como estructural porque nos pega a veces. A veces no hay agua, pero casi siempre hay agua, entonces no me importa el medio ambiente. A veces huelen mal las calles, pero a veces no me importa. Y es un problema estructural, en verdad no tenemos una política de medio ambiente buena y eso es un gran problema. Yo creo que justamente es ahora cuando debería de surgir este nuevo bloque de renovación en el MAS, que sí se preocupe por el medio ambiente. Bien, vamos a ir una primera pausa corta y ahorita regresamos ya con más intervenciones, ya viendo en este proyecto o este programa que está implementando el gobierno. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Bueno, regresamos. Estamos hablando, pues, de esta, vamos a llamarle, crisis ambiental debido a un fenómeno global como es La Niña y sus efectos como son la cantidad abrumadora de focos de calor. Aquí en La Paz estamos despertando todos los días con una humareda en el cielo por lo que son incendios que están pasando en el norte del departamento. Beni y Santa Cruz concentran más del 80% de los incendios, lo cual es algo reiterativo, ¿no? Ahora la novedad en este año es que está pasando también en diciembre, pero casi cada año este fenómeno lo vivimos cerca de agosto, entre fines de julio y inicio de agosto, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba al inicio del programa, el gobierno está aplicando, hoy día anunció aplicar un proyecto inmediato para combatir eso. Se habla, pues, de, permítame, 122 millones de bolivianos de aplicación inmediata y que se tiene que aplicar hasta el 31 de diciembre para mitigar. Se habla de proveer agua a comunidades, a producción y para que la gente pueda tomar. Se habla de dar alimentación para los animales, ¿no? Como les digo, esto está sobre todo enfocado en la población campesina que la está viviendo lo más feo por el momento entre toda la población. Ahora empiezo de este lado, vamos a la segunda intervención. Sí, a ver, Andrés, mira, yo no quiero hablar hoy día mal del gobierno, pero lo planteas y es inevitable. Uh-huh. No sé por dónde empezar, Adri. Lo que pasa es que, mira, plata hubo, no sé si habrá, creo que ya no hay, ¿no? Las arcas, las reservas internacionales se están agotando, se le ha advertido al señor Arce que no haga gastos en
en el escenario público, que sea un poquito más cauto, porque pueden venir no solo este tipo de conflictos, sino una crisis económica global. Ahora tenemos a la crisis del agua. ¿Y cuánto has dicho? 121 millones de bolivianos que se van a invertir. Sería una cosa de alrededor de 13 millones por departamento. Unos quedarán más, otros quedarán menos. Seguro los ¿qué se llama? Los gobernadores se pelearán por el presupuesto. Y la pregunta de fondo siempre es, de los alrededor de 13 millones de bolivianos por departamento, ¿cuántos millones van a ser efectivos en el lugar afectado? Y ahí la pregunta, ¿no? No hay pruebas, no hay facturas, pero los niveles de corrupción. Y eso es algo bien interesante, lo que decía Mauricio, ¿dónde está el señor Santos Quispe? De lo que ya debería saber, no ha tocado un tema, el tema de la minería. Y ahí voy a ser un poquito bondadoso con el gobierno. Tema minería, tema deforestación, que son problemas de los territorios departamentales, gobernadores en todo caso, de los municipios rurales fundamentalmente. Todo estos que deberían ser sustituciones de intentar resolverlo por lo menos, siempre se busca un culpable. Y ese culpable es el gobierno. Entonces, el gobierno puede darnos 122 millones, le va a dar 13 millones por departamento. Y yo al señor Santos Quispe, cara de honesto, no lo veo. Cuando hubo el caso de que cierta cooperativa minera le regaló cierto artículo de estética a la presidenta directora de la JAM por temas de autorización de para la explotación minera del oro, al señor Santos Quispe no le habrá llegado un pedacito de ese pequeño adorno. Y es un riesgo lo que estoy diciendo, pero honestamente, de los 121 millones de bolivianos, ¿cuánto se va a ir realmente a la población? Considerando que para comprar agua, de seguro, no lo van a hacer de las represas locales. Van a tener que comprar agua, van a tener que licitar el agua, van a tener que hacer las convocatorias y toda la cadena de corrupción va a volver al escenario. Y obviamente, el único papel que hacen las autoridades, gobernadores y municipales, es dos cositas. Uno, esperar que el ciudadano se active y defienda, en este caso el tema de los incendios, se active y empiece a generar sus propios recursos. Han visto los videos, tirando tierra, aireando un poco, llevando agua en bidones y elementos así. No hay gobernación, no hay municipio. ¿Dónde están? No hay plata, están tan cero de plata, no quieren activarse. Segundo elemento, sobre el mismo punto. La Pachamama, pues. Y ese es un problema. Es un problema discursivo. Y se han dado cuenta ya hace un par de meses, o un mes en todo caso, que hay muchas poblaciones que están recurriendo a sus formas ancestrales o inclusive modernas con las religiones protestantes, que van y están rezando en los cerros. Y esa es la solución que nos plantean las autoridades públicas. Ese es un problema, no hablando del gobierno central, que tienen ese discursito de viva la Pachamama mientras deforestamos diferentes bosques, sino también de las autoridades de gobernación y de municipio. Y eso es preocupante. El otro punto para terminar mi intervención. Hablamos de ese dinero, me parece interesante. Después hubo el proyecto, no sé si habrá el Mi Agua 1, Mi Agua 2, Mi Agua 3. En Mi Agua 1, Mi Agua 2, en el municipio de San Pedro de Curahuara, fue interesante. Les dieron tanques de almacenamiento de ¿cuánto? De unos 500 a 700 litros, esos tanques negros que los vemos en cualquier ferretería. Y les ponen en sus techos, lo que le llaman la cosecha de agua. ¿Resolvió el problema del agua? No, igual tenemos que esperar a que la Pachamama nos dé la lluvia. No hay un problema así. En otros casos, en el mismo municipio, se ha perforado pozos. ¿Pozos con qué? Manuales. ¿Eso es una solución estratégica y a largo plazo? Muy bien, 121 millones de bolivianos, ¿qué van a hacer? Comprar agua y llevar para pagar estos grandes conflictos con bidoncitos de 2-3 litros. Yo quedo decepcionado de nuestros administradores públicos y de todos, de las tres estructuras, central, departamental y municipal, porque el mismo gobierno central debería cohesionar la ineficiencia administrativa de los gobernadores y los municipios rurales y urbanos.
Sí, sin duda habrá que estar de ojo, digamos, en lo que cómo se ejecute estos recursos, pero es necesario que hayan estos recursos, ¿no? Necesariamente, y tienen que ser eficientes, porque, por ejemplo, si una familia de campesinos pierde su ganado por sed, es una familia que va a tener o que endeudarse y su calidad de vida va a bajar, o va a tener que necesariamente emigrar, y así el campo pues igual se va abandonando, nuestra producción nacional va decayendo. Son problemas bastante, vamos a decir, de efecto dominó, lo que puede pasar si es que no se detiene. Y a propósito de lo que dice Alem, que él dice, bueno, posiblemente la corrupción estalle porque en base, en el marco de ese fenómeno climatológico, y no pude evitar recordar, como cochabambino, un escándalo que está en la memoria del Valle Alto Cochabambino, que fue el terremoto de 1998 en Aiquile y en Totora, en la cual fue desastroso, creo que de los peores de la historia boliviana, y que llegó mucha donación y apoyo internacional. Estaba empezando el gobierno de Hugo Banzer Suárez, el gobierno electo en las urnas, en mayo, y 10 millones de dólares desaparecieron de las donaciones. Desaparecieron. Dice que se compraban carpas de lujo para la población de estos municipios rurales y desaparecían. Y hasta ahora no se sabe qué pasó. O sea, los administradores se apuntan sobre todo al ministro de Defensa. No se sabe, pues se robaron 10 millones, que haciendo el cambio son cerca de 70 millones de bolivianos. Poco menos de lo que ahora se está destinando para corregir, digamos, mitigar los efectos de esta sequía. Ojalá, pues, que todos hayamos aprendido de ese terrible episodio. Kiara, vamos contigo. Interesante, ¿no? Cosas desaparecen, cosas no se saben, como los gastos reservados de Carlos Mesa. Sobre la frase que dijo Mauricio, la frase de Álvaro García Linera, no sé si intencionalmente, creo que sí, se ha olvidado una palabrita muy importante. Álvaro García Linera no ha dicho no podemos ser y no queremos ser los guardabosques del mundo. Ha dicho no queremos ser los guardabosques pobres del mundo. Y ahí hay un detalle que parece que, no sé si aquí los compañeros, bueno, Alem no se metió en el tema, Mauricio, y muchas de la derecha no quiere entender, uh-huh, o no puede entender, es bastante simple. Es injusto y no podemos permitir, y menos nuestros gobiernos nacionales deberían permitir, que nuestra gente se muera de hambre, que la gente que está en las áreas rurales, que todavía no están conectadas, no pueda tener acceso a la luz, a las carreteras, a la educación y al agua, porque nosotros somos los que tenemos que mantener a los bosques intactos, que no podemos sacar ni una hoja, ni un árbol, ni una nada, y tenemos que bancarnos que Estados Unidos, que China, que Europa nos paguen para que nosotros sigamos pobres, sigamos subdesarrollados, no toquemos ni una hoja y nos sigamos muriendo de hambre. Eso es criminal. Y bueno, sí, la derecha siempre ha planteado eso, es lo que siempre ha querido. Aquí los compañeros, a los líderes que aplauden, es lo que quieren. No se quiere, y por eso se fue contra el TIMNIS, porque ¿qué importa que los campesinos no puedan ir a la escuela? ¿Qué importa que no tengan alcantarillado? ¿Qué importa que Beni no pueda conectarse por carreteras y tenga más pobreza? ¿A quién le importa? Obviamente ellos no, pero sinceramente desde nuestra posición política y desde el movimiento al socialismo, uh-huh, estamos en contra de eso, y es parte de la batalla antiimperialista, que nosotros no tenemos por qué mantener a los pulmones del mundo mientras los demás contaminan, porque ahí están los famosos créditos de carbono que pagan los países más desarrollados, pagan por poder contaminar, como si el planeta dijera, ah, bueno, están pagando, voy a dejar de contaminar, voy a dejar de mandar rayos, voy a dejar que las sequías. Obviamente eso no funciona así. Entonces, eso en primera instancia. Hablando de mi agua, es muy importante notar que el proyecto Mi Agua se inició en 2011 en el gobierno de Evo Morales, y lo que Alem decía es muy falso, ha tenido unos grandes alcances. Antes del 2006, ni el 40% de la población boliviana tenía acceso al agua potable. De 2011 a 2017, llegamos al 88% de la población boliviana que tiene acceso al agua potable. Y les estoy hablando sobre todo de la población del área rural. Obviamente, volviendo a las posiciones ideológicas, aquí a los compañeros de derecha y a sus gobiernos no les importaba que el agua y el acceso al agua se diera en las áreas rurales. Tiene mucho que ver con el tema de la sequía y cómo paliar sus efectos y de los incendios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una población que no tenga acceso al agua, que no tenga carreteras donde el agua llegue, a tener población con alcantarillado, que tiene acceso directo al agua potable.
se ha paleado en ese sentido mucho. Si ustedes ven el gráfico de, y les invito a buscarlo, de los incendios forestales antes de 2011-2012, eran mucho, de un alcance mucho más largo, porque era mucho más difícil apagarlo. No solo porque ahora hay mucho más acceso al agua potable en las zonas rurales y mucho, bueno, hasta antes de 2006 teníamos 1,000 y pico kilómetros de carreteras, y en los famosos 14 años, que no son 14, son 13, pero no saben contar los derechosos, hemos alcanzado 8,000 kilómetros de carretera. ¿Qué pasa? Una cosa es el tema de dar alcantarillado, el tema de, como dije antes, ver que las leyes de reforestación se apliquen. Las leyes están muy bien, pero no se aplican. Y luego, el tema de que tengamos un gobierno que esté activo en el tema, municipios y gobernaciones que estén activos en el tema de apagar los incendios y no gasten, como nuestro brillante gobernador, en cosas para la ciudad y para la ciudad y para la ciudad y para la ciudad y para hacer más bonita la ciudad, y no nos ocupemos del tema de los bosques. Luego, a lo que iba con el tema de las leyes. Los más grandes empresarios se benefician de leyes que se han conseguido para los pequeños productores del agro, ¿no? Y en ese sentido, a ver, hay que tomar una cosa en cuenta. Si como Estado no ponemos multas más fuertes o regulamos de alguna mejor manera el tema de los incendios, los grandes industriales van a seguirlo haciendo. Y está bien, hay que hacer que los pequeños productores y los grandes industriales dejen de quemar. Pero si tenemos un sistema en el que a los grandes agroindustriales les sale más fácil quemar lo que quiera, no tener cuidado y pagar la multa, no podemos pretender que no siga pasando el tema de los incendios forestales. Luego, a ver, la constitución política del Estado en ese sentido ha tenido avances muy importantes que hay que notar. La eliminación del latifundio en el artículo 398 de la Constitución es muy importante. Dice, se prohíbe el latifundio y doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra que no cumpla la función económica social. Y luego el siguiente artículo de la Constitución, 397, básicamente cuenta que la tierra es de quien la trabaja. El número 2 de este artículo dice, la función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos y comunidades indígenas originarios campesinos, así como el que se realiza en pequeñas propiedades y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. Eso es algo muy bonito, que ha sido elogiado por todo el mundo, porque eliminar el latifundio ya es clave para no tener grandes espacios de tierra en los que se plante, qué sé yo, soya o arroz, porque eso sí quita corta el ciclo ecológico de los bosques, corta el ciclo ecológico de las tierras y favorece de sobremanera al tema de la sequía. Es mucho mejor hacer lo que ha hecho el gobierno nacional, el gobierno del MAS, favorecer las pequeñas tierras, los pequeños productores y cortar el latifundio. Eso es fundamental. Sin embargo, como digo, estas leyes y todo lo que dice la Constitución no se aplica totalmente, y eso es lo que creo que tenemos que poner en debate. ¿Y quiénes son los que queman? ¿Y quiénes son los que pueden quemar y pagan la multa por eso, y los demás nos tragamos el charque de no tener agua en las ciudades? Eso nada más. Bien, vamos a nuestro segundo corte y estoy seguro que al volver esto ya se va a poner un poco más fuerte. Ahorita regresamos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y bien, regresamos. Antes de volver a dar la palabra a los irreverentes, recordarles que está habilitada la línea irreverente 720-000-867 para leer sus mensajes y hacerlos partícipes, pues, de esta discusión. Siempre es bienvenido. Bien, Mauricio, vamos contigo. Ya, súper. Bueno, a mí me gusta mucho cuando se sacan la careta y dicen, sí, queríamos la carretera por el Tifnis, y qué me importan los derechos de los indígenas. Tú eres facho, yo no. Sí, queremos el Bala y el Chepete, aunque puedan llegar a inundar la zona rural de esos sectores. No me importa.
Ya, ok. Solamente quieren... Tú eres el que has dicho la frase falsa. Solo el Chepete. Perdón, solo yo Chaparín. Yo no dije ninguna frase falsa. Ok, está bien. No, por eso yo estoy diciendo que me encanta que te sinceres y digas, me vale un poroto el medio ambiente, me vale un poroto los derechos de los indígenas. Seguro he dicho eso. Seguro. No querían consulta popular. ¿Sabes a quién sí le valía el medio ambiente? A tu adorado Mesa, que en 2005 ha aprobado un decreto aprobando la soya transgénica, que ha sido, si no, la segunda mayor afectación al medio ambiente en Bolivia. ¿Puedo? Ya. Entonces, entonces es bien interesante. Me gusta que digan eso, porque es esa izquierda que te dice, soy progre, pero que muere el medio ambiente. Entonces, que se mueran los indígenas de hambre. No, no, no. No te importa, no, obvio. Es que yo no aplaudo que hayan reprimido indígenas para esa carretera. Sí, habla del tema, Mauricio. Ahora, posiblemente la compañera sí, no sé. El decreto supremo 39... Pero la carretera está fuera de discusión, entonces. ¿Cómo? O sea, no debería haber carretera de por no, sí. Debió de haber habido consulta previa antes de construir la carretera. ¿Y acaso yo he dicho lo contrario, no debió de haber Mauricio, habido... ¿Perdón? Yo he dicho que debería conectarse al Beni por carretera. Yo no he dicho que me valen los indígenas ya, de nada. Perfecto. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que al Beni se lo debería conectar por carreteras? Yo estoy de acuerdo con que sea una consulta previa a los indígenas como establece la Constitución que Política. Es que no es examen, que querida Kiara. No, es que no Mauricio, es examen. ¿Estás de acuerdo o no? Porque lo único que yo he planteado es que al Beni se lo tiene que conectar por carretera. Se lo tiene que conectar. ¿Estás de acuerdo o no? Por supuesto, se lo tiene que conectar. Entonces, ¿por qué destruir, me pones palabras sin destruir en el la medio boca ambiente? Que yo no he puesto, sin yo destruir no he el medio eso, ambiente Mauricio, y sin reprimir indígenas. Mauricio. Ahora bien, el Decreto Supremo 39. Está bien. El Decreto Supremo 3973 de Evo Morales autoriza el desmonte y quema actividades agropecuarias, privadas y comunitarias. Se permite la quema. Carlos Mesa, no, Evo Morales. Yo no he dicho lo contrario. No, por supuesto que no, tú estás tú de acuerdo con la quema. Falsas, no, tú estás de acuerdo no. con la quema. Y solo para terminar, no existen los créditos de carbono, son bonos de carbono. Un poquito más de, no sé, enterarse, leer antes de venir. Antes de pasarte la palabra, Javier, justamente... Mauricio hablaba de que este era un problema estructural en su primera intervención, si no me equivoco era Mauricio, y que bueno, hay que observarlo de esa manera, con su profundidad histórica y la importancia que amerita. Y justamente, recuerdo bien que en el 2019 se habló pues, de este mega incendio, que fue un mega incendio, y bueno, pero considero que ya han pasado casi 3 años desde entonces y deberían haber más estudios respecto a las causas, razones o darle perspectiva histórica de aquel mega incendio. Y en ese sentido hay trabajos que se basan en estudios de ONGs como la FAN, que es la Fundación Amigos de la Naturaleza, o la Fundación de Conservación del Bosque del Chiquitano, que por ejemplo dan cuenta de que entre el 2001 al 2005, ¿no? Anteriores gobiernos, se quemaron muchas más hectáreas que entre el 2006 y el 2010. Y referido a la Chiquitanía, ¿no? En particular a la Chiquitanía. Estamos hablando de que también hubieron mega incendios el 2004, el 2007, el 2010 y el 2019. Pero en las sumas de hectáreas, por lo menos entre el 2001 y el 2005, hubieron ligeramente más que entre el 2006 y el 2010. Y... entre el 2011 y el 2019 es el periodo que menos focos de incendios, hectáreas quemadas subieron en la Chiquitanía, ¿no? Creo que eso debería llevarnos un poco a complejizar nuestra óptica y nuestra visión con respecto a estos incendios. Y otro dato importante, y con esto ya me callo, es que igual la Fundación Amigos de la Naturaleza resalta de que los focos que se inician cada año en la Chiquitanía entre agosto y julio se dan... usualmente en las grandes tierras de los propietarios carníferos en el Beni, o sea, está vinculado a un intento de extender sus fronteras, ¿no? Esos no son míos, es un estudio del 2014 de la FAN, para quien quiera consultar, por lo cual creo que también ahí el gobierno se está equivocando porque debería fiscalizar con mucha más contundencia este elemento que cada año está sucediendo y que tiene, pero les digo, desde el inicio de los 2000, no es algo también reciente. Ahora sí, Javier, perdón. Sí, varias cosas. Primero, la situación macro. Yo creo que una cosa son políticas del agua, otra son políticas de evitar deforestación. Ya una cosa no está vinculada con la otra. Que cortar árboles no va a reducir el flujo de agua. Lo que determina el flujo de agua es el ciclo niño-niña, no es el número de bosque en Bolivia. Ya eso primero que nada. Entonces, primero, políticas de agua. Esto es una cuestión que el Estado Nacional debería hacer más. Voy a poner un ejemplo. A ver...
el Estado Nacional ha puesto 500,000 de hectáreas bajo riego de las 3 millones que existen actualmente bajo producción entre el 2005 y el 2014, entre el 2005 y el 2019, y se espera poner otro 500,000 de hectáreas en estos 5 años. ¿Es suficiente? Yo diría que no. Y de hecho, comparativamente, los proyectos de agua son muchísimo más baratos en elaboración y en mantenimiento que los proyectos, vamos a decirlo, de infraestructura. Por lo que cuesta la carretera doble vía Cochabamba-Santa Cruz, tú podrías ponerle riego a todo el país. Entonces, yo creo que había prioridades hacia el mundo rural. Pero que lamentablemente el gobierno ahí no ha tomado una priorización ahí en ese sentido. Esa sería mi crítica. Ahora, en el tema de la deforestación, a ver, sin duda se requieren mayores controles. La mejor forma de controles es lo que yo vi en Bolivia, ha sido lo que se ha hecho en la gobernación de Tarija. La gobernación viene a decir, yo te lo corto las hectáreas que tú necesites, te lo desmonto, pero yo lo voy a hacer con motosierras. Es decir, no vamos a quemar nada, no vamos a causar un incendio que se va a comer 1,000 hectáreas. Vamos a cortar tus 5 hectáreas que tú necesitas. Y la gobernación te pone el dinero para pone las motosierras y las personas que trabajan. El único que tiene que poner el productor es la gasolina. Entonces, ese sistema que tiene, por ejemplo, la gobernación de Tarija, si se pudiera aplicar a nivel nacional, podría evitar muchos de los incendios que funcionan ahora. Porque a veces por deforestar 2 hectáreas se prende un fuego y pierdes 10,000. Y eso es porque no hay apoyo de las instituciones públicas. Copiar las políticas de la gobernación de Tarija quizás sería algo interesante que hagan otras gobernaciones, para poner un ejemplo positivo. Ahora, dicho eso, creo que hay que ver más el tema económico y climático en términos así ya más generales. A ver, primero que nada, si nos preocupa la contaminación, el cambio climático, los bosques, no deberíamos andar en carros de 4x4 que gastan 15 litros de gasolina en una ida de 2 kilómetros, como son los chicos que van a la Universidad de Mauricio, que la UPB. Entonces, sí, o sea, yo creo que habría que preocuparnos de reducir los consumos excesivos, como son los consumos excesivos de las clases medias tradicionales de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz. En ese sentido, yo creo que si Camacho pudiera dejar de usar hammers, digamos, para moverse, sería, por ejemplo, positivo. Ahora, dicho eso, yo creo que el tema central que hay que pensar es lo siguiente. Miren, con 3 millones de hectáreas, Bolivia exporta 2.100 millones de dólares año, entre soya, maíces y derivados, incluyendo carne, etcétera. El bosque, como el bosque amazónico en su totalidad, nos da, económicamente hablando, 150 millones de dólares a través de la castaña. Obviamente hay otros usos más locales, no sé, plantas medicinales, etc. Yo no estoy diciendo que deforestemos el Amazonas, porque de partida esa zona no es productiva para soya ni para ni otro tipo de cereales. Pero si queremos pensar una alternativa real al gas, que efectivamente se están acabando los pozos, tenemos que pensar en alternativas económicas reales. El litio es una gran posibilidad, ya lo hemos discutido 70 veces aquí. Por la más obvia, la más lógica, la más básica, la más simple, y que lo dijeron los norteamericanos, el 46 con Bohan, es la agricultura. Tenemos suficientes hectáreas en Santa Cruz para que no tengamos que vivir del gas o de otro recurso no renovable nunca más en nuestra historia. Y ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Se hace eso dándole 50,000 hectáreas a los croatas? No. Eso se hace pequeños propietarios, pequeños productores, migración de campesinos de las zonas del altiplano, de los valles y del Chaco a zonas más productivas, eliminando simultáneamente la extrema pobreza y generando igualdad social. Es la política de los interculturales, la política del norte integrado, el futuro de la agricultura nacional. La alternativa es volvernos un país de hacendados como Paraguay y que no nos sorprenda que gente como Camacho gobierne el país y, bueno, mate a quien quiera que no esté de acuerdo con él. Entonces, para evitar ese escenario, tenemos que tener este sistema de desarrollo. Ahora, vamos cerrando. En última instancia, la protección, el rol que tiene que jugar Bolivia en el cambio climático es muy sencillo. Dejar de quemar, que eso beneficia a todos, y generar fuentes de energía renovables para el resto del país. Si no tenemos hidroeléctricas, si no tenemos centrales nucleares, vamos a seguir quemando gas y petróleo para generar nuestra energía eléctrica. El chapete contribuye más para combatir el cambio climático que quemar gas, que es lo que estamos haciendo ahora. Bien, ya tenemos que terminar. Aquí los irreverentes están afilando ya sus lapiceros y sus plumas en su, para intervenir.
Si alguien quiere, doy últimos 20 segundos. Sí, yo, por favor, porque tengo que dar una aclaración a lo que ha dicho Mauricio. Mauricio ha dicho gritando que yo estaba mintiendo al hablar de los créditos de carbono, y me ha dicho que yo no leo, y yo me he tomado la molestia de buscar en Google Académico, ni siquiera en Google Normal, y hay más de 1,500 artículos que hablan de créditos de carbono. Mauricio Noticias se utiliza más que el término bonos de carbono, que es utilizado como algo vulgar, porque es un crédito que se paga a las organizaciones a la Organización de Naciones Unidas, créditos de carbono. Y lo que se ha hecho no solo ha sido mi agua, sino mi agua 2, que ha sido para el ganado, no solo para el consumo humano, y mi riego, que ha sido para el fomento de la agricultura, como bien notaba Javier. Réplica, 20 segundos. Me encanta aprender cosas nuevas acá, muchas gracias. Qué bueno. No sabía que sabías leer. Soberbiamente que no sé leer. Hoy se acaba. Muchas gracias. Hoy día nos excedimos un poco de tiempo. Estaremos hablando más sobre ese tema. Es urgente, es importante visibilizarlo y discutirlo. Economía, importante. Medio ambiente también. Hallar el equilibrio quizás sea la mejor salida. Nos vemos mañana. Muy buenas noches. Espontánea, en karma en vida humana, mi alma emplea que...